Hello, Jaime. Sí, soy yo, Junior. Oye, me estaba diciendo mi papi que en Guanajuato ya van a pedir mi visa. Sácame la visa de Guanajuato, por favor. Quiero conocer. Yo solo, es más, compro un museo de momias. Yo lo pago, lo que cueste. Pero sácame la visa, ¿sale? Quiero ir este fin de semana. ¡Papi! ¿Te va a visitar a mi papi? ¡Hola, mi amor! ¡Hola, mamacito! ¿Cómo estás? ¡Ay! ¡Hola, señor! Pero bien contenta, quiero presentarte. ¿Y este qué es? Papi, no seas así, es mi novio. ¿Esto qué? Es mi novio. Mi amor, te he dicho que no agarres basura de la calle, te puedes enfermar. Pero es que mira, se ve bien autóctono y regional, bien bonito. Ay, si no parece una artesanía. Ay, pero oaxaqueña, mi amor, o sea, no manches. No es así con él. Ay, mi hija, si tiene cara de ídolo. Gracias, señor. Azteca, o sea, sí, todo, hasta la nariz aquileña tiene. ¡Guácatela! Papi, déjame decirle amor, cosas a mi novio porque yo lo amo y nada más quería decirte para que sepas que voy a andar con él. ¿Qué? ¿Esto no? ¿Estás loca? No quiero que verte con el amigo. Por favor, agarra tus cositas y ya. Papi, no seas así con él. O sea, es que ve nomás. No hagas caso, mi amor. O sea, si tiene cuerpo de perro parado, mi amor. O sea, ¿qué te gusta de este tipo? Es que es bien lindo conmigo, me atiende súper bien. Ay, mi amor, pues es que nosotros tenemos con qué. Yo creo que la compró en el tianguis esa camisa. No, mi amor. Salud, vete para allá. Déjame hacer mis negocios. Lárgate, no quiero verte. No pues quiero, voy a andar no con quiero él, verte. No quiero verte. ¡Ay! ¡Abur! ¡Sácate! ¡Sácate! ¡Cuchi! ¡Cuchi! ¿Qué onda con tu papá? Ay, mi amor, no le hagas caso. Ya ves cómo es. Pero yo sé que algún día te va a querer tanto como yo te amo, mi ajá, cielo. ¿Qué, mi vida? Uy, se me olvidó algo en la casa. ¿Sabes qué, mi amor? Yo quiero entrar al antro, bebé. No, no está tan chido el Declan. Nah, está bien chafa. Está mejor el cocobongo. Vete, vamos. ¡No, vamos aquí! Mi amor, ven, acompáñame. ¿A dónde? ¡Ah, cielo! Ay, estoy emocionada por este fin de semana. Ay, amor, vas a ver, todo va a salir. ¿Uno de quién es? Divinos, te van a encantar. Pero ¿sabes qué? Estuve pensando. Yo creo que a lo mejor yo le voy a decir a mi papá solo. Porque es como se pone. Y yo no quiero que te insulte, mi amor. Yo te adoro. No voy a decir nada. Vente, vamos. Yo voy a hablar con él. No te preocupes. Bueno, vamos. 2 millones, 20 millones, 40 millones. Papi. ¿Qué? Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Vengo a avisarte. No a pedirte permiso, ¿eh? Me voy a ir a Cancún con mis amigas y mi novio. ¿Vienes todavía con el...? Ya sabes que yo lo quiero mucho y no lo voy a dejar nunca. No, mi amor, por favor, ya te dije. No, ya hasta le has de haber comprado ese trajecito, o sea, porque no creo que tenga para comprar uno. Mi amor, o sea, ya olvídate, un free, ya 2 días, ya, abuela, guácatela ya. Ese es el amor de mi vida, papá. Cómprate un bosque y piérdete. No voy a cambiar mi punto de vista, no lo quiero. Guácala, fuchi, vámonos ya, nada, va, no, adiós, no, bye, piérdete. Permíteme, ¿sabes qué? Voy a hablar con tu papá de hombre a hombre. Será de rico a pobre. O sea, ¿cómo de hombre? Pues es la amor, déjame platicar solas con tu papá, ¿sí? Ay, no, mi amor. ¿Qué quieres, Naquito? ¿Cuándo tal de cruda? ¿Cuál cruda? Que no, mira, ayer te vi, compadre. O sea, no me toques, no me toques primero. ¿Dónde me viste? Sí, en el club privado donde voy no dejan entrar cualquiera, ¿eh? Ah, iba a entrar con la suscripción de su hija. Pero, ¿sabes qué? La argentina con la que estaba ayer, pues fíjese que no es argentina, es más mexicana que los frijoles y es mi prima. ¿Qué veo? ¿Estás hablando? Así que yo creo que debería dar una oportunidad, ¿no lo cree? Mija, mi reina, ¿qué crees? Me cayó muy bien conmigo. ¡Ay, de veras! ¡Sí! No, te dije que lo ibas a amar. Sí, pero un favor nomás. Te reportas cada 10 minutos, por favor, ¿sabes? Y tú me la cuidas, ¿eh, mi amor? Claro, ¡ay, sí, qué chiquita, bonito, pichoso! ¿Eh? ¡Ay, gracias, papi!